Yo creo que la economía va a terminar arrancando en el segundo trimestre. Yo creo y soy consciente que la situación todavía es mala, pero creo que hay muchas cosas que se han hecho en estos últimos 12 meses. Si vamos para enero del 2018, a lo mejor estábamos mejor, pero teníamos por delante un déficit fiscal de 30 mil millones de dólares, un déficit en cuenta corriente también de casi 5 puntos del producto. Teníamos las famosas LEVACs no bancarias, que eran 40 mil millones de dólares, que era una vulnerabilidad del Banco Central. Y teníamos además la sequía y la Reserva Federal Americana subiendo la tasa violentamente. Hoy esas situaciones están en vía de estar controladas. No te digo que han desaparecido, pero el déficit fiscal bajó a la mitad. Apuntamos a eliminarlo totalmente el déficit primario. El déficit en cuenta corriente, con la devaluación, ya tenemos superávit comercial. Ha bajado a la mitad o menos la huida de capitales y tenemos dado vuelta el déficit de turismo. Hoy tenemos un turismo que llega y los argentinos que gastan adentro del país, que es algo muy bueno. Y ya ha desaparecido las LEVACs no bancarias. Y esto es demuestra una capacidad de control monetario que explica la tranquilidad cambiaria que comentabas. Y la tranquilidad cambiaria es la piedra fundamental de la recuperación económica. Si frenamos la inflación, por no aumentar las tarifas, caemos en un problema que la tenemos que corregir el día de mañana. Entonces, yo creo que hay que frenar la inflación actuando sobre las causas de la inflación que tienen que ver con el déficit fiscal. Es bastante más complejo el tema, no es solamente el déficit fiscal, pero digamos, se manifiestan a través del déficit fiscal que genera el desorden monetario. Bueno, vamos a consolidar esa situación y la inflación, que estaba en el 6 y pico, ya está más cerca del 2 y seguramente en algún mes del segundo trimestre esté abajo del 2. ¿Usted es optimista con Yo creo que la inflación va a estar muy cerca del 23% que está comprometido. Y esto es muy importante. Nos vamos a ir convenciendo de esto.